Okay, hello my students. Okay, mucha energía. Let's go. Estamos haciendo la clase de ciudadanía. Okay, so para ustedes que están conmigo mucho tiempo, te quiero mucho. Ustedes que son nuevos, bienvenidos. Esto es Ciudadanía a la Patricia. Alright, so rapidito, quiero darle congratulations. Mucho ustedes pasaron esta semana, so congratulations, woo, very good, very good. Okay, yo sé que en clase, cuando yo enseño en clase virtual, yo muchas veces la gente que pasan, yo le doy como 5 minutos para que ellos puedan a repasar la experiencia de ellos. Desafortunadamente estamos todavía en tiempo de COVID, so todavía no he tenido tiempo para hacer eso. Pero, por favor, ustedes que tienen examen pronto, anúncienlo por YouTube porque hay mucha gente. Ustedes mismos le dan energía, le dan oraciones, le dan buena suerte a todos ustedes que van. Ustedes que pasaron, por favor, pásale para atrás esa energía, esas bendiciones para la gente que van en el futuro, ¿ok? Yo soy una persona, pero todo el mundo, si hacemos un chin, ¿ok? Es fantástico. Después todo el mundo va con más energía positiva y tiene más... no sé a decirlo en español. tiene el gusto para ir y a pasar la ciudadanía sabiendo que otra gente mirando el video, los videos pasaron, so ellos también lo pueden pasar, ¿ok? So, si ellos pudieron, usted puede hacerlo también, ¿ok? Alright, so anuncio bien rápido, recuérdase, tenemos memoria, tenemos CD, si ustedes tienen todavía CD, tenemos el libro de la práctica, tenemos esto es el completo, esta es la guía entera. Esto tiene personales, historia, oraciones, práctica, tiene todo, ¿ok? Esto es si ustedes les gustan escribir mucho y a contestar preguntas, esto es la práctica, ¿ok? Yo creo que va a ser. Recuérdese que vaya bien bañado, bien cepillado, bien vestido a su día de su entrevista. Recuérdese, póngase máscara. Una persona sí me preguntó, algunos estados como Florida no están requiriendo dos máscaras, aquí en Nueva York sí, ok. So, lo que te voy a recomendar es ponte una, y si tú ves los oficiales con dos, pues tú tienes otro guardado, ponte otra, ok. So, ustedes nótanse, ok, los oficiales que están en el edificio, si tú ves que tienen dos, pues ponte dos para que ellos vean que usted está bien preparado, ¿ok? Llévate los documentos. Tengo un video, yo creo que la semana pasada o la semana anterior, que dice todas las informaciones, todos los documentos que tiene que llevar. Tenía una pregunta por YouTube que si la bancarrota te afecta. No, no te afecta. So, no se preocupe de eso. Lo único que te puede afectar para la ciudadanía son arresto, y arresto varios, más de tres, ok, particularmente si son felonía, eso sí te puede afectar. Si debe impuestos, ok, no debiera deber más de $5,000 de impuestos. Si debe más de $5,000, lo que recomiendo yo muchas veces, ponte un plan de pago, trata bajarlo menos de $5,000. No te van a negar la ciudadanía, pero sí te pueden negar un pasaporte americano. So, pasa el examen, te quita la residencia y después no puedes viajar. Ok. So, trata hacer un plan de pago, a payment plan. Alright. Si es más de $5,000. Si ya son más de $10,000, te voy a recomendar que baja la cantidad primero. Ok. Y después hágate la ciudadanía, porque si no, te va a estar estoqueado aquí hasta cuando esa deuda es menos de $5,000. Yo tengo varias gente que deben y la otra cosa es child support. So, tengo varias gente que deben child support, mantención de los muchachos, y tengo algunos que deben impuestos para federal o estatal, que son más de $5,000. Y cuando se juran, pasan el examen y todo, se juran, le quitan la residencia y están estoqueados.
Okay, no le van a dar pasaporte americano. El pasaporte americano está demorando casi 2 a 3 meses, okay, para que sepan, por favor, no haga planes de viajar después que te hagas ciudadano. Coge tiempo hasta cuando tú recibes su pasaporte para hacer esos planes a viajar afuera del país. Adentro del país no hay problema. Usted tiene una identificación, no hay problema. Recuérdase que las identificaciones tiene que decir real. No hay que decir real, tiene que tener una estrellita, ¿ok? En su ID de estatal para poder viajar en el futuro, ¿ok? Pero el futuro inmediato, ¿ok? So empieza a sacar ese ID, el ID real. El ID real, recuérdase, tiene una estrella, ¿ok? Yo creo que esos son los únicos anuncios, ¿ok? All right, so vamos a empezar. Muchas veces el formato mío de enseñar son 5 personales, 5 los have you ever, 5 oraciones y 5 historias, ¿ok? 5, 5, 5, 5, ¿ok? Yo me aburro de haciendo la misma cosa todo el tiempo. So hoy lo vamos a hacer un chin diferente, ¿ok? Hoy vamos a tener 10 personales, ¿ok? Pero no have you. Hoy no vamos a hacer have you, ¿ok? Yo creo que voy a tener un video solamente de los have you ever en el futuro, ¿ok? Maybe la semana que viene o maybe la siguiente semana, ¿ok? Pero sí te lo voy a prometer, un video solamente have you ever, ¿ok? Y are you willing con las definiciones. Yo creo que he tenido uno ya, pero como no me recuerdo, la teacher, you know, la memoria ya no está trabajando como cuando estaba yo jovencita. Voy a hacer otro, ¿ok? Los have you ever para ustedes que son nuevos son parte de su examen porque parte de su aplicación es, yo creo que empezando página 11 o 12 de su aplicación N400, ¿ok? Y ellos preguntan dónde se me quema la gente, la poco es que sí se queman, ¿ok? No es tanto en la personal ni la historia, ustedes se empapa de eso porque usted sabe de su información personal y sabe de la historia, se memoriza la historia. Donde se más se me queman es eso, los have you ever y las definiciones. Son un ejemplo para ustedes que son nuevos, ustedes que están conmigo ya mucho tiempo ya saben. Have you ever been a prostitute? Te preguntan eso, sí, ¿ok? ¿Tiene uno cara de prostituta? No, ¿ok? Pero si sí te van a preguntar, es parte de su aplicación. Ok, para decirte un chiste rapidito. Yo tenía un estudiante, una viejita ella, ok, tenía más de 70 y pico años. Y ella vino a mi oficina después de su examen, pasó el examen, ok. Pero ella vino a la oficina y fue una de esas señora de la iglesia, you know. So tenía su moño y tenía su de eso y vino rabiosa a mi oficina. Y me dijo, yo no entiendo a ese oficial me dio mucho, me hizo muchas preguntas que no fue, you know, apropiado, es not appropriate, ok. Me preguntó a mí si yo era prostituta. Ok, y yo le tenía que explicar. Y él dijo, ¿qué? ¿Yo tengo cara de prostituta que me pregunta eso? Oh, yo soy una mujer de la iglesia. Ok, yo le dije, mamita, es que en su aplicación te preguntan eso. Ella dijo, ¿de verdad? Yo le dije, yes, ok. Y no es solamente usted que se lo pregunta a todo el mundo. Y con eso estaba más calmada. Pero cuando vino, esa señora estaba con un pique, olvídate, ok. So ella dijo, so yo le digo, no es parte de su aplicación. So, have you ever been a prostitute? No. What is a prostitute? ¿Qué es una prostituta? Pues, sell sex for money. Vender el sexo para dinero, right? Sell sex for money. Okay. So, eso solo have you ever. Otra vez voy a tratar de hacer un video solamente de los have you ever y después las definiciones de los have you ever. Okay. Para que ustedes lo puedan repasar. Creo que hice uno solamente de oraciones. Hoy vamos a hacer 10 oraciones, so tenemos 10 inglés, 10 oraciones y 10 de la historia, ok. Un chin diferente, ok. Como le digo, yo sé que si yo hago la misma cosa all the time,
tú te vas a aburrir y yo, como estoy aquí sola y no tengo nadie a hablar, solamente una cámara, yo me voy a aburrir. Solo vamos a tratar de hacer un chin diferente, ¿ok? Alright, so, esto lo bloqueé para que no, ustedes no chirean, ¿ok? Alright, so vamos a empezar. Ok, so in the English part, en la parte inglés. Ok, so, otra, antes que empezamos, siempre se me olvida, what is today's date? What is today's date? So, date, recuérdase que eso se pregunta muchas veces, debiera saber usted esa palabra date. ¿Qué significa date? Date es fecha. Fecha significa mes, día y año. Mes, día y año. Mes, día y año. En nuestro país es día y después mes. Aquí es mes, día, año. Ok. So today's date, la fecha de hoy, es October, porque estamos en octubre. 31, 2021. Ok. October 31, 2021. Ok. El número octubre es el décimo mes, es 10. El día 31, el año 21. Ok. Ah, tenía tres anuncios más, rapidito. Puede ser que tengo clase otra vez presencial, pero otra vez le voy a decir cuándo, ¿ok? Todavía no tengo el ok de padre. El momento que tengo el ok de padre, le voy a anunciar a ustedes cuándo vamos a tener clase presencial otra vez en la iglesia. Ustedes, mi gente de YouTube, ¿ok? No se preocupen, lo que vamos a hacer es que voy a dar clase y voy a grabarlo y lo voy a subir, ¿ok? So, la gente de YouTube está bien y la gente que quiere clase presencial está bien. Y ustedes que se quedan en la casa para una razón o la otra que no puede venir a clase, ustedes va a estar bien. So, está good. Ok. ¿Qué fue la otra cosa? Ok. No voy a subir ninguna grabación fin de semana de Thanksgiving. Ok. So, fin de semana de Thanksgiving, la teacher no va a tener esa fin de semana. Thanksgiving es jueves, ¿verdad? Es en November. So, ya te estoy dando un mes adelantado. Thanksgiving es jueves. Ese domingo no voy a subir clase, ¿ok? Porque la teacher está cansada de cocinar, limpiar y shopping, ¿ok? Ya tú sabes que ese es my favorite holiday, el día favorito de la teacher. Ok. Ahora, también... En las últimas dos semanas de diciembre, durante, you know, Christmas y el nuevo año, tampoco. No vamos a tener grabaciones esas dos semanas, las últimas dos semanas, ¿ok? So, la última semana de noviembre, que es Thanksgiving, no va a hacer grabaciones ni las últimas dos semanas de Navidad. Usted va a estar cansado anyway, no va a querer clase anyway, so it's okay. Todo el mundo va a estar descansando de celebrar, ¿ok? Que cumplimos otro año. Amén, ¿ok? Alright, so vamos a empezar. Ok, so English, la parte inglés, ¿ok? So, tenemos aquí print. El oficial te dice print. Print your name. Print your name. Print, ¿ok? Significa a imprimir. Okay. Recuérdase que no debiera poner nada en... Todo debiera ser molde, ¿no? No se me recuerda la palabra decir script. Corrido, ¿ok? No corrido, ¿ok? Lo que entiendo es de una persona que pasó esta semana que le dio una tabla, ¿ok? Y la tabla uno no puede hacer eso, ¿ok? Ellos no lo quieren. Ellos quieren todo en molde, ¿ok? Print. So, cuando dicen print... Es imprimir en molde. Ok. Print your name. Tú ves eso mucho en aplicaciones. Te dicen print. Print your first name. Print your middle name. Print your last name. Ok. So esa palabra print no debería ser tan raro. Ok. Porque print es en molde. Ok. Si el oficial te dice sign. Sign. Sign es firmar. Okay. Firmar. So, el garabato uno. Okay. Como usted firma su nombre. Ok.
¿ok? Muchos ustedes, a mí, es como si fuera artista, ¿ok? Yo he visto firmas que la artista tiene celo de eso, esa firma, ¿ok? Algunos de ustedes no tienen tanta firma como tú siempre firmas su nombre, ¿ok? Sign. Debiera ser, la firma suya, siempre debiera ser diferente que imprimir su nombre. ¿Ok? Y eso, si no tiene una manera a hacerlo, empieza a practicar una manera a firmar, ¿ok? Para que la gente no pueda a robar su identidad, ¿ok? Una manera que mucha gente roban los cheques de uno o roban cosas de otra gente es que si no tiene una firma, ¿ok? Que es bien distinta, ¿ok? Si uno escribe su nombre en molde, ¿ok? Uno lo puede copiar, ¿ok? So, trata a empezar a hacer, ustedes que tienen una firma de artista no hay problema, ok, pero ustedes que no he hecho tanto una firma distinta, empieza a hacer una, ok, para aguardar su identidad en el futuro, ok. Ya yo he visto una cuanta gente que les robaron la identidad porque gente copiaron el nombre de ellos como lo escriben en molde y no es con una firma, ok. So sign es firmar. Read, el oficial te da un papel, te dice read. Read es leer. Ok, read. Ahora, el oficial te puede decir write. Mira la diferencia, read, write. ¿Tú ves? Read, write. Write, escribir. Y también debe de ser en molde. Lo hice hasta peor. I'm sorry. Ok. Lo vamos a repasar otra vez, ok. Spell es deletrear vocalmente, ok. So esto es deletrear vocalmente, ok. Spell, vamos a decir que el nombre suyo es María. Spell your name. M-A-R-I-A. Si ustedes tienen una calle que es un poquito difícil, o tiene su nombre, su apellido, que es un poquito difícil, empieza a practicar spell. ¿Ok? Spell es de letra por letra, vocalmente. Date. Ya ustedes deberán saber. Date es la fecha. Mes, día y año. ¿Ok? Raise es levantar. ¿Ok? Raise es levantar. Levantar. Creo que lo hice bien. ¿Ok? Si no lo hice bien, hay uno de ustedes que siempre me corrige en YouTube anyway. ¿Ok? So, levantar, ok, raise. Muchas veces te dice raise your right hand. So, sube su mano derecha. Raise your right hand. Ok, raise your right hand. Subí la mano, ok, raise your right hand. Sit or have a seat. Sit or have a seat. Es siéntate. Siéntate. Toma asiento. Tomar asiento. Ok. So, recuérdase, ok, cuando tú entras al salón, ok, no ponga nada en el asiento, no te sienta hasta cuando el oficial te dice que te sienta y ponga la bolsa en el asiento, ok. No ponga nada en el escritorio, no ponga nada al lado suyo hasta cuando el oficial te manda hacerlo, ok. Para ello es un falta de respeto si le pones las cosas encima del escritorio o si no se sienta antes que te manda a sentar. Okay. All right. Stand. Es levántate. Levántate. Okay, o te de pie. Okay, stand. Okay. Algunos oficiales le dicen sit down, stand up. A ver si tú sabes la diferencia entre las dos cosas, si sabes esta la porción como de inglés. A ver si tú sabes algunos pedidos, no, esa no es la palabra, pero es ok.
Usted entiende lo que quiero decir. Ellos quieren saber que si usted sabe un chin, un básico de inglés. Esto es el básico de inglés, ¿ok? So, si sabe estas cosas, sabe un chin de inglés. Te puede defender, ¿ok? All right. Right, are you right-handed or you left-handed? Are you right-handed or you left-handed? So, esta todo el mundo cuando le pongo silla caliente me lo machuca, ¿ok? Como estoy machucando hoy el español, ustedes me machucan en inglés, ¿ok? Are you right-handed? Si escribe con la mano derecha, o are you left-handed? Escribe con la izquierda. Are you right-handed or you left-handed? Are you right-handed or you left-handed? ¿Ok? So, right hand es la mano derecha. Left hand es la izquierda. ¿Ok? Ahora, aunque usted escribe con su mano izquierda, hay un porcentaje de ustedes que escribe con la mano izquierda, ¿ok? Nunca te van a hacer una juramentación con la izquierda. Siempre la juramentación es con la derecha. So, cuando te dice raise your right hand, sube la mano derecha y ya tú sabes que va haciendo la juramentación. Ah, otra cosa. Uno de mis estudiantes le dieron la juramentación larga, ¿ok? So, dame darte un ejemplo. Uno entra al salón, no se va a sentar, ¿ok? Va a esperarle el oficial. El oficial le va a decir, raise your right hand. Sube la mano derecha. Raise your right hand. Sube la mano derecha. Raise your right hand. Sube la mano derecha. Ok. Ahora, él puede dar, él o ella, te puede dar o eso, ¿ok? Porque hay alguna gente ahora que ni son masculinos ni femeninos, ¿ok? Te van a preguntar, ¿ok? Te van a decir, do you swear to tell the truth? Jura la verdad. Do you swear to tell the truth? Esa es la corta. Ya usted sabe con la mano derecha, el oficial termina de hablar y tú le dices, yes. No entendiste, papá, pero es ok. Ok, tú le dices, yes. Ok, otra vez. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth? Yes. Aunque no entiende, papá. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth? Yes. Okay, very good. No, yeah. Yeah de la calle. Yes. Okay. Ahora, esta es la más larga. Raise your right hand. Aquí. No la quiero acá, ni la quiero acá. Yo, tú no sabes cuánta gente me hacen acá. Aquí, mira. Aquí mismo. Okay. Okay. Raise your right hand. Okay. La más larga. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth I hope you got? Okay. Ustedes, aunque sepa inglés, no saben pío lo que yo dije. Y menos cuando está uno nervioso y está en la cita. Okay. Lo importante es, mano derecha arriba, terminé de hablar, tú le dices, yes. Please raise your right hand, esta más es la más larga. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to help you God? Yes. Aunque no entendiste, papá, la mano derecha aquí, la persona terminó, yes. You sure? ¿Estás seguro? Yes. Okay, very good. All right. So, vamos a repasar esto. Print. Print. Imprimir. Print. Imprimir. En molde. Sign. Sign. Firmar. Sign. Firmar. Read. Read. La, 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 la. Leer. Leer. Read, leer. Write, escribir. Write, escribir. Write, escribir. Spell, deletrear. Spell, deletrear. Spell, deletrear. Okay. Date, la fecha. Date, la fecha. Mes, día y año. Date, la fecha. Month, day, year. Month, mes, day, día, year, año. Raise, levantar. Raise, levantar. Raise, levantar. Sit down, have a seat. Sit down, have a seat. Siéntate. Okay? Sit down, have a seat. Siéntate. Stand, levántate. Stand, levántate. Okay, como les digo, algunos oficiales
para ver si sabe, si sabe un chin de inglés, te dice sit down, stand up. Okay. Right hand, mano derecha, left hand, mano izquierda. Right hand, mano derecha, left hand, mano izquierda. Right hand, mano derecha, left hand, mano izquierda. Okay. Alright. So, esa es la parte de inglés. Okay. So, vamos con ahora oraciones. Okay. Todo el mundo deberá tener un bolígrafo, un lápiz, una libreta. Let's go. Chop, chop. Okay. Te voy a editar 10 oraciones. Ok, y lo vamos a pasar en la pizarra. Let's go. Puede a pausar a este momento si no lo tiene. Y búscalo. Y vamos, sit down and sit, listen and write. Listen and write. Ok, va a escribir. Number one. June 14 is Flag Day. June 14 is Flag Day. June 14 is Flag Day. Number two. All people want to be free. All people want to be free. All people want to be free. Number three. The capital of the U.S. is Washington, D.C. The capital of the U.S. is Washington, D.C. The capital of the U.S. is Washington, D.C. Number four. The president lives in the White House. The president lives in the White House. The president lives in the White House. Number five. Washington is the father of our country. Washington is the father of our country. Washington is the father of our country. ¿Te lo van a repetir tres veces? No. Yo te lo estoy diciendo porque la primera vez para algunos de ustedes es solamente el oficial, solamente te dictan. Muchas veces no son tantas oraciones, son una, maybe dos. Maybe tres, ok. Pero quiero que empiece a tener un oído a la oración, eso porque lo repito tres veces, ok. Pero oficial solamente te lo dice one time, ok. Solo tiene que escuchar bien y escribir rápido, ok. Alright, so dije Washington is the father of our country, ¿verdad? Ese fue el número cinco. Number six. Adams was the second president of the U.S. Adams was the second president of the U.S. Adams was the second president of the U.S. Okay. Number seven. Esta se lo dieron a dos de las personas que pasaron esta semana. Okay. California has the most people. California has the most people. California has the most people. Number eight. Alaska is the largest state. Alaska is the largest state. Alaska is the largest state. Okay. Número 9 se lo dieron a una persona la semana antepasada. Okay. También número 4 se la dieron a una persona esta semana también. Okay. So, trato siempre a dar las oraciones cuando la gente pasa. Gracias a Dios que siempre me dicen las oraciones para que yo pueda repasar con ustedes. Okay. So, number 9. Está importante porque es bastante nueva, ¿ok? Congress meets in Washington, D.C. Congress meets in Washington, D.C. Congress meets in Washington, D.C. ¿Ok? Y la última, number 10, es nuevecita, ¿ok?
Y esta sí se lo dieron a una persona esta semana, ¿ok? So, como es nueva, lo voy a repetir maybe la semana que viene otra vez, pero vamos a hacer esta. All the people of the state. All the people of the state. All the people of the state. Ok, good. Vamos. So, ahora, esto me ayudó para que ustedes no me chiren. Okay, vamos. So, number one was June 14 is Flag Day. June, y quiero que me repase. Let's go. Vamos, esto es tiempo no solamente a mirarlo, a leer, to read, to write, to listen, to speak. Okay, vamos a repasarlo, dilo en altavoz, porque lo está leyendo, lo está mirando, lo está grabando. La oración es so important, okay, porque te está enseñando un chin de historia. Estamos leyendo, estamos escribiendo, okay, es súper importante, okay, y estamos soltando la lengua para decirlo en inglés, so, por favor. Vamos a repetirlo, okay, let's go. June 14 is Flag Day. June 14 is Flag Day. So, flag es bandera. So, el día de la bandera es junio 14. ¿Es un día feriado a nivel nacional? No. Ok. Pero sí tenemos un día solamente para la bandera. Ok. Recuérdase en la bandera. Let's go. Vamos a saber un chin de la bandera. Además que junio 14 es el día de la bandera. Flag. Ok. ¿Cuántos colores? How many colors? 3 colors. Ok. How many stars? Estrellas. 50 stars. Porque cada estrella representa un estado. What do the stars on the flag represent? One for each state. One for each state. So the stars son estrellas. ¿Cuántas estrellas? 50. ¿Por qué? Porque tenemos 50 estados. 50 states, 50 stars. So one for each state. ¿Cuántas franjas? How many stripes? There are 13 stripes. Okay, so hay 13 franjas. So, 3 colores, 50 estrellas y 13 franjas. Y las franjas, what do the stripes on the flag represent? They represent the 13 original states, so the 13 original colonies. Cualquiera de los dos está bien. So, the 13 stripes equal the 13 states or the colonies, la originales, original. Si no lo ve, no se preocupe. Lo importante es que lo está escuchando, ok. So, las 13 franjas, the 13 stripes, representan las 13 colonias originales, los 13 estados originales. The 13 original colonies, the 13 original states. Ok. Vamos, todo el mundo. All people want to be free. Repeat. All people want to be free. Repeat. All people want to be free. Ok. So, la pregunta esta es: why did what is one reason colonists came to America? Una razón que los colonistas vinieron aquí, además de toda la gente todavía que está viniendo aquí. Why do people come here? ¿Por qué la gente viene aquí? For freedom. Because they want to be free. Okay? For freedom. So, what is one reason colonists came? For freedom. Okay, aunque no están cortando un chin y chin y chin un poquito más y más nuestras libertades, pero eso es otra cosa. Ok, vamos. All right, number three. Repite, let's go. Ok, quiero escucharte, quiero oírte. The capital of the U.S. U.S. son las iniciales para United States. Ok, ah, esa es otra palabra. Esa se me olvidó. Initials. Son iniciales. Iniciales. Esa palabra se me olvidó. El oficial te puede decir, please put your initials. Ok, initials son iniciales. Ok, alright. So aquí tenemos las iniciales, the initials for United States. Ok, United States, US. So otra vez, vamos. The capital of the US is Washington, D.C. Otra vez. The capital of the U.S. is Washington, D.C. Again, the capital of the U.S. is Washington, D.C. So, la capital de los Estados Unidos es Washington, D.C. What is the capital of the United States? Washington, D.C.
What is the capital of the United States? Washington, D.C. Okay? Number four. The president lives in the White House. The president, vamos, repite, no te oigo, let's go. Okay? The president lives in the White House. Otra vez. The president lives in the White House. Okay, very good. So el presidente, recuerda, say he is in charge of the executive branch. Está en cargo de la rama ejecutiva porque es el gran ejecutivo. Okay, so la pregunta es, who is in charge of the executive branch? The president. What is the name of the president now? ¿Cómo se llama el presidente? Joe Biden. Joe Biden. Vamos, repítelo. Joe Biden. Okay? We elect the U.S. president for how many years? 4 years. 4 years. What is the political party of the president now? ¿Cuál es el partido del presidente? Democrat. Democrat. If the president can no longer serve, who becomes president? The vice president. The vice president. What is the name of the vice president? Kamala Harris. Kamala Harris. Okay? Okay, so otra vez. Who is in charge of the executive branch? The president. Who is the president today? Joe Biden. We elect the president for how many years? 4 years. 4 years. Okay? If the president can no longer serve, who becomes president? The vice president. The vice president. What is the name of the vice president? Kamala Harris. Kamala Harris. Okay? What is the political party of the president now? Democrat. Democrat. What are the two major political parties? So, el partido del presidente actualmente es demócrata. Pero los dos principales partidos políticos es Democrat and Republican. Democrat and Republican. Okay? What the White House? ¿Qué? What is the White House? Además de siendo una Casa Blanca, ¿qué es la Casa Blanca? La Casa Blanca es la casa oficial del presidente. It is the president's official home. It is the president's official home. So vamos a decir el oficial, aunque no es parte de sus 100 preguntas, el oficial te puede preguntar algunas cositas que son un poquito distintas. Te puede decir, okay, what is the president's official home? The White House. Donde él debiera estar, okay? Alright, it's the White House. Number five, Washington is the father of our country. Washington is the father of our country. Otra vez. Washington is the father of our country. So el papá de la patria, la persona que empezó este país siendo el país, no es tanto como ahora está, okay? Pero como debiera ser, okay? Fue George Washington. George Washington peleó, fue un general, peleó en contra de Gran Británica, ganó nuestra independencia. Nuestra independencia fue declarado julio 4, okay? So Washington fue primer presidente. Él empezó un sistema que anteriormente nunca existía. Recuérdase, en tiempo de antes, fue rey y reinas, okay? Él fue presidente y después él dijo, okay, esto es un gobierno de la gente, ustedes tienen que elegir su próximo presidente. Él dio su poder para que siguiera este nuevo gobierno, okay? So Washington is the father of our country. ¿En qué moneda se puede encontrar George Washington? En el billete de $1. Okay? Washington is on the dollar bill. Porque fue primer presidente. $1, primer presidente. Okay? All right. Now, Washington tenía como su vicepresidente Adams. Okay? So, cuando Washington dijo, okay, ya no quiero ser más presidente, ustedes tienen que elegir su próximo presidente, lo eligieron a su vicepresidente como presidente, Adams. Okay? So vamos, repite. Adams was the second president. Adams was the second president. Otra vez. Adams was the second president. So él fue el segundo presidente de los Estados Unidos. Okay? Number seven. California has the most people. So, de todos los estados, de los 50 estados en los Estados Unidos, el estado que tiene más gente es California. So, vamos, repítelo. California has the most people. California has the most people. Número 8.
Alaska is the largest state. So de los 50 estados, ok, recuérdense, tenemos 50 estados. El estado más grande, no tanto que tiene más gente, porque sabemos ya que California tiene más gente. Alaska es el más grande de territorio. Más frío que yo no sé qué, ok. Pero Alaska has is the largest state. Alaska is the largest state. Ahora, ustedes que quiera buscar un hombre, ok. Alaska son 13 hombres, 3 men, para cada mujer. So, si quiere un hombre, ok, vete a Alaska, ok. Pero ustedes que son flaquititas, no te lo voy a recomendar porque hace un frío demonio, ok. Ustedes que son fluffy como la teacher, ok, que puede aguantar un chin de frío, ok. Ustedes pueden ir a Alaska si quieren, alright. Es un chiste, ok. Alright, vamos. Number 9. Congress meets in Washington, D.C. Vamos, repítelo. Congress meets in Washington, D.C. Otra vez. Congress meets in Washington, D.C. Ok. So, el Congreso se reúne en la capital, ¿verdad? Porque la capital tiene las tres ramas de gobierno. Ejecutivo, que es presidente. Legislativo, que es el Congreso. Y judicial, que es la Corte Suprema. So, the three branches of government. Ok. Vamos, repite. Executive, Legislative, Judicial. Executive, Legislative, Judicial. Las tres ramas de gobierno están en la capital. And what is the capital of the United States? Washington, D.C. Okay. So, el Congreso, la rama legislativa, la rama que hace la ley, ¿dónde están? Están en Washington, D.C., en la capital. Okay. So, Congress meets in Washington, D.C. So, el Congreso, dique, ok, lo que ellos dique hace es make the laws, ¿verdad? Para mí están rompiendo más leyes que están haciendo, pero esa es otra cosa, ok. So, Congress supuestamente, ok, debieran hacer la ley. They are to make the laws. El presidente debiera a defender las leyes, ok. No estamos viendo ninguna de esas dos cosas en muchas cosas, pero es ok, ok. Congress meets in Washington, D.C. Congress makes the laws. So, cuando te dice, who makes the federal laws? Congress. Who makes the federal laws? Congress. What are the two parts of Congress? La dos partes del Congreso. The Senate and the representatives. The Senate and the representatives. The Senate and the representatives. So, esa dos partes se reúnen para hacer la ley. Se lo dan al presidente. El presidente sign. ¿Recuerdas aquí? Sign. Si él está de acuerdo, he's going to sign the laws. Él lo va a firmar. Ok. Y la última, que fue la más nueva de toda esa. All people of the state. All people of the state. Otra vez. All people of the state. One more time. All people of the state. So, toda la gente del estado. So, esto es la respuesta a la pregunta que te preguntan. Who does a U.S. senator represent? Who does a U.S. senator represent? So, los senadores debieran representar a quién? All people of the state. So, toda la gente del estado. All people of the state. Who does a U.S. senator represent? All people of the state. So, vamos a repetirlo one more time. Come on. Suelta la lengua. Let's go. Come on. June 14 is Flag Day. June 14 is Flag Day. All people want to be free. All people want to be free. The capital of the U.S. is Washington, D.C. The capital of the U.S. is Washington, D.C. The president lives in the White House. The president lives in the White House. Okay. Washington is the father of our country. Washington is the father of our country. Adams was the second president. Adams was the second president.
California has the most people. California has the most people. Alaska is the largest state. Alaska is the largest state. Congress meets in Washington, D.C. Congress meets in Washington, D.C. All people of the state. All people of the state. Okay, very good, very good. Vamos con la historia, let's go. Tenemos 10 de la historia. Dame un momentito a borrar todo esto. Okay, ustedes que están, recuérdense que yo estoy ubicada aquí en el Bronx, New York. Estamos aquí en Bronx, New York. Hacemos diferentes asuntos de inmigración. No hacemos deportación, no hacemos asilo político o asilo, desafortunadamente. Pero hacemos cosas básicas aquí en la oficina. Si quiera pasar siempre por cita, por favor, nos puede llamar al teléfono 718-450-3030. Otra vez, 718-450-3030. Si no recogimos y la máquina aprende, deja un mensaje, ¿ok? Siempre tratamos a devolver la llamada. Otra vez tengo una asistente excelente, que ella siempre trata de contestarle las preguntas y siempre tratamos a recoger el teléfono, pero algunas veces aquí está un poquito busy y es un poquito difícil. All right, pero estamos aquí disponible por cualquier pregunta, cualquier asunto que quiera, ¿ok? All right. Y la dirección aquí es 190 East de la 162. All right. So ahora tenemos de la historia. Voy a repasar 10. Okay. Why colonists came to, who lived in America. Number 3. Sold as slaves. Number 4. Why did the colonists fight the British? British. 5. Independence Day. Number 6. What does the Declaration of Independence, independence do? Okay, I'm gonna go over here. Number 7. Two rights, dos derechos, in the Declaration of Independence. Voy a poner aquí la inicial. 8. Okay, there are 4 amendments about who can vote. Describe them. 1, 2, 3, 4. Number 9. Under the Constitution, some powers belong to the federal government. Number 10. Under our Constitution, some powers belong to the state government. Okay. All right. So, vamos. All right. So, vamos. Why did the colonists come to America? So, Christopher Columbus, Colón vino aquí, ¿verdad? Columbus, y descubrió, okay, América.
no tanto que descubrió, porque él ya tenía gente aquí, okay? Pero la gente de Europa supieron ahora que existiera otra tierra además de la de ellos, okay? So Christopher Columbus came to America. Él vino en 1492, pero la gente no empezaron a venir aquí, a quedarse aquí, hasta ciento y pico años después, okay? La primera gente que vinieron aquí son the Pilgrims, okay? Y ellos vinieron aquí en 1600 algo, okay? 1600, yo creo que son tres, okay? All right. So, y después de ello, empezaron a venir más y más y más gente, okay? So, why did they come? ¿Por qué vinieron aquí? Why did they come to America? I mean, imagínate, tú estás en un sitio que ya tiene edificio, ya tiene negocio, okay? Y van a venir a un sitio que no hay nada, okay? Okay? Pero ellos vinieron aquí principalmente for freedom. Y muchos de ellos, la primera gente en los 1600 y pico, the pilgrims, los peregrinos, vinieron aquí for religious freedom, para libertad de religión. Porque en ese tiempo, si no practicabas la religión del rey, te mataban. So, ellos querían a practicar su religión, so vinieron aquí. Okay? So, religious freedom, vinieron aquí, lo cogí, cogí la moquita. Okay. So, why did the colonists come? Porque vienen gentes totalmente de diferentes países hasta hoy día, es por libertad. Pero la primera gente vinieron aquí for religious freedom, por libertad de religión. So you can practice or not practice any religion. Okay? Who lived in America? ¿Quién estaba aquí ya? Antes que Colón y la gente de los colonistas de Europa empezaron a venir aquí. Who lived in America? The Native Americans. Los nativos. O the American Indians. Cualquier respuesta está bien. Okay? So Native American, American Indians. Native American, American Indians. Native American, American Indians. Cualquiera de las respuestas está correcta, ¿ok? Los nativos estamos aquí ya, ¿ok? Y te pregunta, ok, so nómbrame un tribu. Apache, Lakota, Mohegan, Cherokee, Pueblo. Hay un montón de ellos, ¿ok? Which group of people were taken to America? Vinieron aquí a la mala, ¿ok? Fueron cogidos de su país y vendidos aquí como esclavos. What group of people were taken to America and sold as slaves? Como esclavos. Okay? Y esto es Africans. Okay? Africans or people from Africa. Africans or people from Africa. Cualquiera respuesta está correcta. Okay? Si quiera decir African, African. Si quiera decir people from Africa, es la misma cosa. Okay? So what group of people were taken to America and sold as slaves? Vendido como esclavo, Africans, or people from Africa. Why did the colonists fight the British? Porque, recuérdase, el país que vino aquí y a empezar a hacer cosas, okay? Fue el rey de Gran Británica, okay? So, ¿por qué los colonistas decidieron a pelear Gran Británica? Why did the colonists fight the British? Okay? High taxes. Porque ellos, la gente de aquí, le estaban quitando tanto y tanto impuestos, okay? Y no estaba representado por la gente de Gran Británica. El rey no le estaba haciendo nada. Le estaban cobrando y cobrando y cobrando, casi como está haciendo ahora. Cobra y cobra y cobra, ¿ok? ¿Y dónde va nuestro dinero? ¿No está ayudando a nosotros individual? I don't know, ¿ok? Pero la razón que en ese entonces los colonistas pelearon en contra de Gran Británica fue a debido de high taxes. High taxes, ¿ok? When is Independence Day? When? ¿Cuándo? ¿Cuándo es Día de la Independencia? When is Independence Day? July 4th.
July 4th. Okay? Y al revés. What is July 4th? Independence Day. When is Independence Day? July 4th. What is July 4th? Independence Day. Okay? What did the Declaration of Independence do? Ese papel, ese documento, fue una declaración de independencia. ¿Qué hizo ese documento? What did it do? Okay? ¿Qué hizo? Okay? What did it do? Es una declaración de la independencia. So it declared independence from Great Britain. Todo por documento, okay? Ustedes saben, no ticket, no laundry, okay? Si no tiene un ticket, no tiene un comprobante, no tiene un recibo, okay? So aquí, esto fue un documento formalmente diciendo que nosotros somos independientes de Gran Bretaña. So vamos, what did the Declaration of Independence do? Declare independence from Great Britain. Repítelo. Declare independence from Great Britain. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. So en inglés, declare independence Great Britain. Otra vez. Declare independence Great Britain. Otra vez. Declare independence Great Britain. So what did the Declaration of Independence do? Declare independence Great Britain. Okay. Very good. So aquí. What are two rights? Dos derechos. I'm sorry. Okay. What are two rights found in the Declaration of Independence? Dos derechos. Okay. En este documento, Declaración de Independencia, ¿cuáles son dos derechos? Son tres, ¿ok? Que se encuentra, ¿ok? Aquí tenemos life, liberty, and the pursuit of happiness. Ok. So, en nuestra Declaración de la Independencia, ¿ok? Los derechos que indica en ese documento lo dice claramente. Nosotros tenemos nuestro derecho a vida, libertad y felicidad. Vida, libertad y felicidad. Okay, en inglés, life, liberty, pursuit of happiness. Life, liberty, pursuit of happiness. Otra vez. Life, liberty, pursuit of happiness. Okay. En la Constitución, recuérdase, la Constitución es la ley es la Constitución. La pregunta es, what is the supreme law of the land? The Constitution. What is the Constitution? The supreme law. What is the supreme law? Constitution. What is the supreme law? Constitution. What is the supreme law? Constitution. Okay. Do you believe in the Constitution? Yes. Why? It's the supreme law. Do you support the Constitution? Yes. Why? It's the supreme law. Supreme Law, Constitution. Ok. So, en la Constitución, ¿se puede cambiar? Sí, se puede cambiar la Constitución por enmiendas, by amendments. Ok. En total, how many amendments are there? There are 27 amendments. Pero cuatro de esa enmienda, de la 27, es sobre voto. Ok. Under our constitutions, ok. No, eso no, es la pregunta es, vamos a decirlo correctamente. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Te dice que describe solamente uno de ellos. Vamos a repasar las cuatro. Usted decide cuál de las cuatro es más fácil a usted a decir. ¿Ok? So es una de estas cuatro. Pero tú puedes acoger cualquiera que es mejor para que usted lo pueda decir. So, there are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. ¿Ok? So, la primera es, any man of any race can vote. So, cuando le dieron la libertad a los esclavos, the people from Africa, the Africans, cuando le dieron la libertad a votar, cuando le dieron la libertad, perdón, hicieron un cambio a la Constitución para que ellos puedan votar, okay?
So, ahí dijeron que cualquier hombre de cualquier raza. So, míralo bien, no están incluyendo mujeres. So, solamente en ese tiempo, los hombres antes de esta enmienda, solamente o los hombres blancos podían votar. Después lo incluyeron cualquier hombre de cualquier raza. Any man of any race. La otra. Ahora, cuando Susan B. Anthony, ¿verdad? Es la única mujer que usted tiene que memorizar. What does Susan B. Anthony do? Okay. Ella peleó para el derecho de la mujer a votar. What does Susan B. Anthony do? Fought for women's rights. Fought for women's rights. Okay. So ahí hicieron una enmienda. Any citizen, man or woman of any race can vote. Any citizen, man or woman, can vote. So aquí incluyeron a mujeres. Okay. ¿Uno tiene que pagar para votar? No. So ahí es no poll tax. No, no tiene que pagar para votar. El poll, esa palabra poll, es el lugar donde uno va a votar. So el sitio es el poll. Okay. All right, so no poll tax. So para entrar no tiene que pagar. No poll tax. Y la última es citizens 18 and older can vote. Porque antes de esto, los hombres yo creo que tenían que tener 21 o 25. No sé eso con 100% seguridad. Yo debiera saberlo, ¿ok? Pero antes de esto es cualquier hombre o cualquier ciudadano. Después de una cierta edad, yo creo que 21 puede ser 25, pueden a votar. Incluyeron los hombres, la gente de 18 años, porque hay hombre que fue a la guerra, derramó su sangre para este país, ¿ok? Y no tenían ese derecho a votar, ¿ok? So cambiaron la ley, they changed the constitution. What do we call a change to the constitution? Amendment. Hicieron una enmienda para incluir la gente que son 18 y más. Okay, 18 and older can vote. So, any man of any race, any citizen, okay, no poll tax, no tiene que pagar. No pagar. Okay, and any citizens 18 and older. Ciudadanos que son 18 y más. All right, número 9. Under our constitution, some powers, recuérdase que constitución es la ley es la constitución. So, debajo de nuestra constitución. Algunos poderes es parte del gobierno federal. Some powers belong to the federal government. Describe one of them. ¿Qué el gobierno federal puede hacer que los estados no pueden hacer? To print money. Eso porque en los 50 estados de los Estados Unidos tenemos el mismo dinero. Es un dinero. No son varios. Cada estado no tiene su diferente dinero. ¿Okay? Es one money porque es el gobierno federal. Okay, so under our constitution, some powers belong to the federal government. Describe one of them, print money. Print money. Okay, debajo de la constitución, some powers belong to the state government. Describe one of them. Schooling and education. Okay. So, el Estado tiene el derecho sobre la escuela y educación. ¿Okay? Esto está haciendo un revolú en cada estado. ¿Okay? Porque algunos estados quieren decirle a los parientes, a los padres, que ellos no tienen derecho a decir nada sobre la educación de los muchachos. Y ahora tenemos un revolú, particularmente en algunos estados, como Virginia, que hay gente, lo político, ¿ok? Que está diciendo, no, usted como los padres no tienen derecho a decirnos a nosotros cómo le podemos educar a su hijo. ¿Ok? So eso porque es una cosa tan y tan importante, ¿ok? So schooling and education. Y después empezaron a traerle el gobierno federal. Le dijo al gobierno federal, mira, dile a esos padres que no están de acuerdo y están peleando, que ellos deberán ser terroristas doméstica, ¿ok? Imagínate, uno como padre quiere a uno a discutirle con la escuela
Y la escuela le dijo al gobierno federal, oh, dile a esa persona que ahora son terrorista doméstica. Es un revolú, ¿ok? So, esto es una cosa en el nivel estatal, no es en nivel federal, ¿ok? Y nosotros, como le estaba diciendo más temprano, nos están quitando chin por chin los derechos como nosotros. So, eso porque es súper importante. Cuando ustedes pasan su examen, ustedes se registran a votar, ¿ok? Por favor, no votan solamente porque es demócrata o republicano, no. Yo quiero que tú veas lo que son las cosas importantes a ti. Y después tú votas de acuerdo a eso. No votan solamente por un partido, ¿ok? Votan porque ustedes creen en candidato y el candidato es lo que es mejor para usted y su familia, ¿ok? All right, pero eso es cuando se van a hacer ciudadanos. Para ahora no son ciudadanos todavía, ¿ok? All right, so vamos a terminar aquí. We finish, ¿ok? Te veo la semana que viene. Te quiero mucho. En el nombre del Señor, por favor, los estudiantes míos, por favor, y su familia, me lo cuidan, me lo protegen. Me lo cuidan, me lo protegen y le da todos los favores que le puedes prestar. En el nombre del Señor, amén. Ok, que tenga buen día. Te veo la semana que viene, ¿ok? All right.